Un buque carguero se estrella contra el puente de Baltimore y las autoridades dan por muertos a 6 desaparecidos, entre ellos habría un hondureño. Vicecanciller García confirma que hondureño es una de las víctimas en la tragedia de Baltimore, pero aún no oficializa su nombre, se trataría de Minor Suazo. Vacacionistas siguen abandonando la ciudad ante rigurosos controles en las carreteras y la promoción del turismo rural dentro de la industria sin chimeneas. Comisión Reguladora de Energía informará este miércoles si aumentan a partir del 1 de abril las tarifas de energía. La subsidia no se mantiene. Presidenta del BCH anuncia para la segunda semana de abril reuniones en Washington con el Fondo Monetario Internacional. Superpoderes entregados al secretario privado de la presidencia y manejo de ferrocarril interoceánico riñe con normas de transparencia y presenta un serio conflicto de interés, advierten analistas. Presidenta Castro busca incorporar a Rusia como país observador en la CELAC y otras instancias regionales, anuncia ministro Ricardo Salgado. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Bueno, hay muchas noticias muy, pero muy importantes en el mundo. Conflictos regionales, el conflicto de Israel con Gaza, la guerra producto de la invasión de Rusia a Ucrania, pero sin lugar a dudas que esta ha sido la noticia del día. Un barco portacontenedores ha chocado contra el puente más largo de Baltimore. Este martes se ha suscitado este accidente provocando la caída de varios vehículos que se encontraban circulando por el viaducto. El incidente ha tenido lugar poco antes de la 1:30 hora local cuando el buque impactó contra la estructura. Pueden ver ustedes en las imágenes. El jefe del Departamento de Bomberos de Baltimore, James Wallace, confirmó que los primeros análisis submarinos han detectado la presencia de varios vehículos en el río. En cuanto a posibles víctimas, ha señalado que buscan a 7 personas, si bien ha admitido que se trata de una cifra aproximada, dado que es un incidente muy grande. Pero Cristina en este momento complementa porque ya tenemos noticias actualizadas del número de personas que desaparecieron. Son 6 las personas que desaparecieron, 3 mexicanos, 2 guatemaltecos de 26 y 35 años, un hondureño que ya ha sido identificado como Minor Suazo Sandoval. Estos 6 trabajadores estaban reparando los baches en la Interestatal 695 a su paso por el puente donde Francis Scott Key en Baltimore, donde cayeron al agua. Y la búsqueda de la Guardia Costera se ha suspendido esta noche, los han dado por muertos hasta el día de mañana, que se va a continuar con la búsqueda, pero ya de los cuerpos. Confirmamos, oficializamos, porque ya nuestra Cancillería ha oficializado el nombre del hondureño muerto en esta tragedia, Minor Yacid Suazo Sandoval, originario de Santa Bárbara. Un barco portacontenedores, como lo observaban hace algunos minutos, chocó contra el puente más largo de Baltimore. ¿Me das el nombre del puente, por favor? Francis Scott Key. Provocando la caída de varios vehículos que se encontraban circulando por el viaducto. El incidente se produjo un poco antes de la 1:30 de la madrugada, hora local, cuando el buque impactó contra la estructura, aproximadamente 11:30, 12:30 de Honduras. Esta es la noticia del día. Pueden ver ustedes el portacontenedores y los restos del viaducto, el más grande de Baltimore. Hoy el presidente Joe Biden dijo
nosotros, el gobierno federal, va a reconstruir porque une dos sectores muy importantes de la ciudad de Baltimore, un puerto muy importante. Mira, este es el momento, ¿eh? Este es el momento. Este es el momento. Este buque carguero pesa alrededor de 100.000 toneladas, Renato. Sí, 100.000 toneladas. Ya voy a tener detalles de la dimensión de este buque. Ya voy a tener detalles de la dimensión de este buque. Bueno, en medio de la tragedia tenemos que saludar a toda nuestra población que nos ve dentro y fuera de la geografía nacional. Muy buenas noches. Bienvenidos a la emisión de este martes 26 de marzo. La noticia del día es presentada por Claro. Este verano contrata tu plan postpago de $26.99 y recibí un smartphone más navegación y redes sociales. En este momento nos atiende el subsecretario de Relaciones Exteriores de nuestro país, don Antonio García, para darnos más detalles sobre este accidente hoy en Baltimore que ha dejado varias personas desaparecidas, entre ellos el hondureño Maynor Yacid Suazo Sandoval, originario de Santa Bárbara. Confirmado. Vamos a ver la fotografía de Maynor Yacid Suazo Sandoval, originario de Santa Bárbara. Esta es la fotografía oficial que tiene nuestra Cancillería. Vicecanciller, gracias por atendernos. ¿Qué elementos a esta hora tiene usted como complemento a lo que ya hemos anticipado? Buenas noches. Muy buenas noches, Renato. En primer lugar, las condolencias de parte de la presidenta y del canciller y de toda la cancillería a la familia por esta tragedia. Un hondureño que estaba de turno esa noche, le tocaba trabajar a esas horas y este accidente pues le sorprendió. Afortunadamente, antes de que ocurriera el colapso, el barco alertó a las autoridades y se logró cerrar el puente, lo que evitó una tragedia mayor, especialmente porque era una hora bastante de poco tráfico, por lo que entre la tragedia pudo haber sido mucho más grande. Esta noche nos hemos contactado con la familia, nos han dado el nombre, una fotografía, hemos puesto a la disposición de ellos el servicio de la Cancillería de repatriar el cuerpo, si así lo desean ellos. Su madre vive aquí en Honduras, ellos decidirán en algún momento qué es lo mejor. Se nos dice que debido a las altas temperaturas del agua, es poco probable que esté vivo. Sería un gran milagro. Se presume oficialmente desaparecido. Tal vez mañana tengamos noticias más concretas. En todo caso, estamos dándole un apoyo a la familia. La familia está consternada. Ellos son de Azacualpa, Santa Bárbara. El joven salió del país hace 18 años. Nació en 1985. El 27 de abril iba a cumplir años. Y no sé qué más decir, Renato, solo que estamos consternados y que refleja el empeño del hondureño que trabaja en todas las ramas de la industria de Estados Unidos a cualquier hora, fuerza de trabajo honrada. Y una tragedia que enluta a la familia hondureña. Vicecanciller, no sé si tiene la información de cuándo migró este joven Maynor Yacid Suazo Sandoval, ¿en qué año? Nos dice la familia que fue hace 18 años. Hace 18 años. Bueno, ¿qué edad tiene? Sí. ¿Qué edad tiene, Vicecanciller? Nació en 1985. Entonces habría que calcularle ahí la edad, ¿verdad? 39 años, por cumplir los 40. Sí, por cumplir los 40. Su madre vive acá, pero tiene visa para viajar a Estados Unidos. Imaginamos que estará tomando un avión en los próximos días y está muy angustiada. Y como él estaba establecido allá, no sabemos si tienen interés de ser repatriados sus restos o si será enterrado allá, pero hemos puesto a la disposición los servicios de la Cancillería. ¿Informó la familia si está casado, si tiene hijos? No tengo el dato, pero presumo que sí. Solo agregar que esta mañana el canciller y la presidenta ordenaron que fuera un equipo de dos personas a Baltimore desde Washington, la misión más cercana, y establecimos contacto con un comité de crisis que se estableció. Y
y nos dijeron que habían pocas esperanzas, pero que seguían la búsqueda, se suspendió la búsqueda esta noche y esperamos mañana tener más noticias. Vicecanciller, él trabajaba ahí en esa infraestructura, en ese viaducto. ¿Estaba de turno o iba en su vehículo? ¿Cómo fue? No, él estaba de turno, sí. Le tocaba el turno de la noche, me cuenta su cuñada, era el turno de la noche, y la compañía inmediatamente notificó a la esposa para informarle de la tragedia y que estaba desaparecido. Ellos fueron los primeros en darse cuenta. Nos costó un poco de tiempo establecer contacto con la familia porque allá las autoridades primero manejan esta información de confidencialidad, primero a la familia, después al público, pero finalmente logramos establecer contacto con ellos al final de la tarde. Sí, es importante destacar que este barco, el barco Dali, que regresó a Estados Unidos el pasado 19 de marzo, hacía pocos días había retornado desde Panamá, llegó a Baltimore para estar durante 2 días en su puerto y se disponía a poner rumbo a Sri Lanka, a donde debía llegar el 22 de abril. Comenzó a cambiar el rumbo a la 1:26 de este martes, hora local, 2 minutos antes de que impactara contra un pilar del puente y se viniera entero abajo, según han informado los medios. Es impresionante, vicecanciller, ¿vio usted la imagen cuando se estrella contra ese pilar este carguero? Así es, me informan de la Embajada de Washington que se está a la espera de un informe del FBI para determinar si fue una falla mecánica o si fue algo más, porque obviamente el barco perdió el control, perdió la energía y lo único que pudieron hacer es alertar y lograron cerrar el puente. Por eso solo se habla de los 6 que estaban trabajando de turno en el puente en mantenimiento. Y se logró parar al tráfico, que a esa hora, por ser tempranas horas de la madrugada, pues había poco tráfico, pero sí se logró parar el tráfico y eso pues en algo alienta que la tragedia no fue tan grande como pudo haber sido. Aunque el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, descartó un acto terrorista este mediodía, vicecanciller. Sí, correcto, sí. Pero me dijeron que se está a la espera de un informe oficial del FBI. Sí. Bueno, vicecanciller Antonio García, muchas gracias por estos detalles. No sé si se nos ha escapado algún elemento que usted recuerde para complementar toda la valiosa información que nos ha ofrecido. No, creo que es todo lo que le puedo informar y expresar nuevamente a la familia las condolencias de la presidenta y del canciller. Y nuestra disposición de repatriar el cuerpo, si ellos así lo desean. Sí. Muchas gracias, Renato. El vicecanciller de la República, Antonio García, oficializando ya la muerte de este hondureño. Vamos con la fotografía oficial que tiene en su poder el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país, de Maynor Yacid Suazo Sandoval, originario de Santa Bárbara. Las otras nacionalidades... Mexicanos, 3 mexicanos, 2 mexicanos, guatemaltecos. 2 guatemaltecos y el hondureño. Y el hondureño. 6 en total. 6 en desaparecidos, total. No los han encontrado, ¿no? No los han encontrado, la Guardia Costera ha detenido y la búsqueda y van a continuar el día de mañana. Van a continuar el día de mañana. En el Mundo en TN5, Cristina Rodríguez nos tiene más detalles sobre este carguero de 100.000 toneladas que chocó en la madrugada de este martes contra el puente Francis Scott en Baltimore, estado de Maryland, en Estados Unidos. 2 integrantes de la banda Los Matute, identificados como Germán Jamil Ávila Soto y Jorge Alberto Matute Matute, ambos acusados por el delito de asesinato en perjuicio del ciudadano de la comunidad indígena Tolupán, Luis de los Reyes Ventura, fueron capturados por la Agencia Técnica de Investigación Criminal en coordinación con la Fiscalía de Delitos contra la Vida y Patrimonio Cultural de San Pedro Sula Cortés. El crimen de Ventura ocurrió el 5 de abril del 2015 en hora de la noche en la comunidad Tolupán de Francisco de San
San Francisco Locomapa, en el departamento de Yoro, y según la investigación, la madrugada siguiente apareció muerto de varias puñaladas luego de estar ingiriendo bebidas alcohólicas. Los capturados junto a otros miembros de la banda serían los responsables de varios asesinatos de indígenas tolupanes. Un juez de letras penal de San Pedro Sula dictó detención judicial para los detenidos y señaló audiencia inicial para el jueves 28 del presente mes en una causa en la que ya guarda prisión Freddy Antonio Matute Soto, capturado por la ATIC el 13 de febrero de 2020. El fin de semana, los celos habrían cegado a un hombre de 63 años que asesinó a su pareja de varios machetazos en la comunidad de Las Ventas, en los Bajos de Choloma, donde la gente no sale del asombro, exigen justicia y no se explican cómo alguien pudo cometer este horrendo crimen y desgraciarse la vida. La comunidad de La Venta en los Bajos de Choloma es donde ocurrió la tragedia el fin de semana. Llegamos a la casa donde vivía Alba Marina Celaya, de 47 años, con Ángel Chavarría, de 63, con quien tenía 3 meses de vivir juntos. Los celos lo habrían cegado para matar a su mujer de varios machetazos, nos comenta don Felipe. Pudieron ser celos, porque como ella estaba más joven, era una mujer bien elegante, y él quizás, no sé cuál sería lo que le sucedió a él, que le rebalsó esas cosas y le dio a ella. Lamentamos este caso que ha sucedido porque no tenía que haber sucedido esto. Un humo blanco que sale de una basura aún permanece activo. Esta familia era humilde, se puede notar en los pocos víveres que tenían en la cocina. Don Felipe fue el primero en llegar a la casa al enterarse de la tragedia y vio el cuerpo arrodillado y lleno de sangre. Tenía heridas de machete. Vine yo inmediatamente y sí, yo la vi de... No la habían tapado todavía nadie, estaba al descubierto ella, se le miraban, no todas las heridas porque ella quedó arrodillada y solo se le miraba la que tenía en el hombro y en la nuca. ¿Los dedos? Los dedos no se los vi de yo, pero dicen que le había cortado dos. El país atraviesa una ola de intolerancia en la sociedad. Muchas familias han muerto a manos de parientes y eso no es normal según este psicólogo, quien recomienda agotar el diálogo antes de cometer un crimen. Bueno, yo creo que hay cosas importantes. Cuando se produzcan estas alteraciones de carácter emocional y de confrontación, una de las salidas es buscar el diálogo para solventar. Si no se pudiera, pues entonces hay que hacerse a un lado, buscar alternativas de cómo irse o huir de la situación para no verse enredado en una problemática de mayor complejidad. Y el otro es que cuando se presenten estos casos, se recurra a la ayuda profesional para que podamos... La última vez que fue visto don Ángel Chavarría fue después de darle muerte a su mujer, quien salió despavorido por un pasaje y desde entonces anda prófugo de la justicia. Orlin Martínez, Telenoticias. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos se mostró extrañado por las amenazas de querellas procedentes de los miembros del Mecanismo de Protección en contra de defensores humanitarios y de libertad de expresión por denuncias de que algunos de sus miembros estarían a punto de ser beneficiados con carros blindados. En el Colegio de Periodistas advierten que el clima de polarización en el país está poniendo en una situación difícil la libertad de expresión. A este funcionario del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADE, le preocupa las amenazas de querellas en contra de defensores de derechos humanos provenientes de quienes conforman el Mecanismo Nacional de Protección. Las califica incluso como incongruentes, viniendo de representantes de sociedad civil que en el pasado alzaron su voz en contra de este tipo de acciones. Lo que se está pidiendo, por un lado, de despenalizar delitos para defensores y defensoras de derechos humanos, se estaría abordando de manera penal en los juzgados de la República a través del Tribunal de Sentencia en caso de que se presente una querella, y esto estaría siendo contradictorio o contraproducente con lo que ya en el pasado se ha solicitado, despenalizar este tipo de medidas contra defensores de derechos humanos. Según la denuncia, los concejales representantes de sociedad civil ante el Consejo Nacional de Protección serían beneficiados con carros blindados sin pasar por un análisis de riesgo, extremo que fue negado por los señalados, quienes advirtieron que interpondrían querellas en contra de quienes difundieron la información. Para esta defensora, el tema despertó una avalancha que solo evidencia intolerancia al nivel de no poder denunciar irregularidades sin ser blanco de ataques y amenazas. Aquí hay una cooptación de sociedad civil, por eso hay silencio, y las pocas organizaciones que estamos denunciando, entonces nos quieren silenciar. Incluso hay
información que nos van a declarar enemigas de la democracia y nos van a echar del espacio cívico. Lo peor de todo, señala este otro entrevistado, es que las amenazas y ataques fueron acuerpadas por el ente institucional encargado de proteger a los defensores y activistas, el mecanismo de protección. El ente que me debe de proteger y que debe de tutelar mis medidas cautelares es el ente que hoy me está atacando y que me está persiguiendo. Es por eso que también nosotros responsabilizamos al Consejo Nacional de Protección, a Rodolfo Zamora, de que lo que nos llega a pasar, él va a ser el responsable. A criterio del presidente del Colegio de Periodistas, la situación de los defensores de derechos humanos muestra que la polarización está llegando al extremo en el país, volviéndose un peligro para la libertad de expresión. Convocar una conferencia de prensa, amenazar con una querella, va exactamente contra lo que hemos venido haciendo en los últimos años, desde Celibre, de la APH, el Colegio de Periodistas de Honduras, en el sentido más bien de despenalizar, de dejar que fluya la libertad de expresión. Pero si con esto vamos a más bien entorpecer, nosotros no lo apoyamos y al contrario, lo condenamos. El titular del Colegio de Periodistas llama a las partes involucradas al diálogo para que la situación pueda solventarse sin recurrir a querellas y sin que haya un cierre del espacio cívico de Honduras. Bueno, vamos a una nueva pausa comercial y ya tenemos oficialmente el horario de la ley seca para esta Semana Santa. Correcto, Renato. El viernes a partir de las 6 de la mañana se prohíbe la venta de alcohol. Desde las 6 de la mañana. Desde las 6 de la mañana del viernes hasta las 6 de la tarde del sábado de Gloria. Luego la medida retoma vigencia desde las 6 de la mañana del domingo. Vamos a ver si te entendí. O sea que le dan la chance a la gente para que tome desde las 6 de la tarde del sábado hasta las 6 de la mañana del domingo. Sí, imagínate. Que se retoma la medida. Cero alcohol. Bueno, mientras nos llega ese momento para darles más detalles sobre el horario de la ley seca en el Distrito Central, a partir de este martes dio inicio la feria de mariscos en los mercados de la isla y la feria del agricultor a precios accesibles. El precio del pescado ha bajado, no así el del pescado fresco, que experimenta alzas hasta de 20 lempiras la libra, pero en términos generales los costos de los productos se mantienen estables. La feria durará hasta este jueves 28 de marzo. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Tenemos 72 años fieles a nuestra esencia, apoyando al pequeño de hoy haciendo el grande del mañana. Este martes se instalaron las ferias del marisco en el mercado La Isla y en la feria del agricultor de la capital, ofreciendo la libra de pescado seco desde 150 hasta 200 lempiras, así como una variedad de camarones, caracol y filete fresco. Estamos el día de hoy, de mañana miércoles y jueves santo, así que están invitados que vengan aquí a la feria del marisco, que estaremos atendiéndolo gustosamente, y también tenemos el pescado seco para la famosas tortas de pescado, ¿verdad? Que como siempre de costumbre se hacen para este tiempo de Semana Santa. El pescado fresco es el que registra mayor alza en su precio durante este año, hasta 20 lempiras más por libra. Sin embargo, los precios de los mariscos y pescado seco han aumentado alrededor de 10 lempiras, incluso reflejan menores precios que el año anterior, asegura este defensor de la canasta básica. Siempre en esta temporada, siempre hay un precio tope que tienen los mariscos, pero comparado con el año anterior, sí estamos encontrando unos precios más cómodos, porque el pargo el año pasado llegó a 230 y a 250 la libra. La presidenta del Banco Central, que este martes hacía sus compras en la Feria del Agricultor, considera que es amplia la variedad y cantidad de producto que se observa en los mercados, por lo tanto los precios deben mantenerse estables. Hay una diversidad de productos y por supuesto entonces hay una diversidad de precios, ¿verdad? En función de lo que los consumidores pueden pagar, y eso es importante. Que tengamos buena producción nacional. En las ferias del marisco también están ofreciendo otra variedad de productos como verduras, huevos, lácteos, condimentos y abarrotería, así como artículos propios de la temporada veraniega.
En nuestra sección del emprendedor, conozca los diseños plasmados en elegantes sombreros de la temporada elaborados por un joven ceibeño que está teniendo buena demanda y aceptación en la población. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa, comprometidos con el crecimiento de todos los sectores de la sociedad. Ficosa, cuando llegas lejos, todos llegamos lejos. Un joven de la ciudad Puerto de la Ceiba ha decidido emprender con hermosas pinturas, plasmadas en sombreros que se han convertido en una venta en diferentes sectores de la Novia de Honduras, asimismo a nivel nacional. Mi madre fue que me habló sobre la idea. Pues ella ve que yo dibujo, me gusta pintar, entonces ella me propuso una tarde, me dice, oiga, ¿y usted no ha pensado en pintar sombrero? Me dice, y yo le digo que nunca se me había planteado, ¿va? Entonces ella de repente me da un sombrero, le digo, vaya, pruébeme, me dice, usted tiene sus marcadores, tiene sus materiales para intentar, y pues hice la prueba y la verdad vimos que podía salir algo bueno de eso. Y pues estamos aquí. Para apoyarlo puedes encontrarlo a través de las diferentes plataformas digitales. Pues me pueden encontrar en Facebook como Jean-Pierre Echeverría o en Instagram como Jean-Pierre-15. Me pueden escribir sin prejuicios y decirme que pues quieren encargar sombreros, me pueden enseñar los diseños que quieren y yo pues puedo hacérselo y... Pueden pasar por ellos en la colonia de los maestros o si gustan, pues yo puedo ir a dejárselos también. Este joven inició desde hace muchos años y ahora se ha convertido en un gran ejemplo de perseverancia y superación. En la Ceiba, Nahum Monje, Telenoticias. Como todos los años, durante los periodos de la Semana Santa, este viernes 29 de marzo, las autoridades de la Alcaldía del Distrito Central activarán la Ley Seca que tiene como propósito prohibir la venta y consumo de bebidas alcohólicas, evitar cualquier tipo de violencia, accidentes, para que se respeten las celebraciones religiosas que se efectúan en el Distrito Central. Ha decretado Ley Seca para el Viernes Santo. Importante, a las 6 de la mañana se activa esta Ley Seca hasta el día Sábado Santo a las 6 de la mañana. Esta restricción solo aplica en lugares donde se está celebrando las diferentes procesiones o actividades religiosas que está realizando, en este caso, la Iglesia Católica. Asimismo, el día domingo de Resurrección se vuelve a activar esta Ley Seca a partir de las 6 de la mañana hasta el día lunes a las 6 de la mañana. Bueno, ya lo han escuchado, la prohibición entra en vigencia el viernes de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde del Sábado de Gloria. Luego la medida se retoma vigencia desde las 6 de la mañana del Domingo de Resurrección hasta la mañana del día siguiente. O sea que desde las 6 de la tarde del sábado a las 6 de la mañana, vía libre para ingerir bebidas alcohólicas. Así es. Y miren que cada día es más relativa la ley seca en el Distrito Central, porque solo aplica a los lugares donde realizan actividades religiosa, la Iglesia Católica. Sí, cada día es todo más relativo. Los capitalinos siguen abandonando la ciudad y los controles de las autoridades en las carreteras se acrecientan. Algunos ya fueron suspendidos por andar en estado de ebriedad, mientras Copeco anuncia de asistencias a lo largo de los ejes carreteros para evitar incidentes, entre otros hechos. Las filas de vehículos de veraneantes se incrementan cada vez más, desplazándose hacia los distintos puntos del país con el propósito de disfrutar de unas bien merecidas vacaciones. Pero la presencia de los más de 30.000 servidores del Estado están haciendo cada uno lo suyo con el fin de evitar accidentes de tránsito y muertes por estas causas. La recomendación que manejen despacio. Tenemos retenes en todos los ejes carreteros. Hay personal de tránsito evaluando la velocidad. Tenemos los manómetros que detectan la velocidad y aquellas personas que sobrepasan el límite de velocidad autorizado van a ser sancionados severamente. Asimismo, las personas que se detecten que andan conduciendo bajo la influencia del alcohol o de la droga también van a ser detenidos. En medio de estos operativos de verano, la presencia del género femenino no pudo faltar. En el Durazno, en la salida del norte, jóvenes policías daban cuenta del trabajo que ejecutan con miras a prevenir todo tipo de violencias y accidentes automovilísticos. En todo el eje carretero tenemos personal de la Policía Nacional para ejercer lo que es la prevención, ¿verdad? Porque es lo que más interesa a nosotros, la prevención, para evitar tipos de accidentes.
Aún con todas las recomendaciones, siempre hay quienes parecen desafiar la ley, porque hoy fueron sancionados en la salida a Olancho dos conductores que habían ingerido alcohol. En la salida a Olancho hemos detectado en lo que va de la mañana dos pruebas, uno a un motociclista y otro a un vehículo turismo. ¿Qué le pidieron? No, solo eso dijeron, a ver que vaya toda la gente sentadita. Okay. Nos hablamos con gente sentada. Ah, bueno, excelente. Ah. Bueno, buen viaje. Vaya, gracias. Los veraneantes cuentan con el apoyo de servicio mecánico, de rescate y salvamento por parte de los diversos cuerpos de emergencia apostados a lo largo y ancho del territorio nacional. Brindando atención de emergencia en todos los campos necesarios que el ciudadano necesite, ¿verdad? Las autoridades esperan reducir las incidencias y accidentes de tránsito con los operativos que ejecutan acompañados de las campañas de prevención. Bueno, un consejo sano. A cualquier hora le pueden hacer la prueba de alcoholemia, porque un conductor puede ir bebido a cualquier hora también. En el Durazno, inclusive a las 7, 8, 8 y media, 9 de la mañana, estaban haciendo pruebas de alcoholemia. Así que, por favor, trate usted de no ingerir en esta Semana Santa al conducir. La verdad es que en cualquier época del año no debe ingerir bebidas alcohólicas al conducir. Pero se lo advertimos que en esta semana, a cualquier hora, no importa si son las 6, 7, 8, 9, se puede encontrar con un operativo donde le hagan la prueba de alcoholemia. Otro consejo sano, si su deseo es salir de la ciudad, pero sin alejarse mucho, este martes las autoridades de turismo anunciaron que luego de 4 meses ha sido reabierto el Parque Obrero, un sitio turístico camino a Valle de Ángeles, del cual los capitalinos y lugares adyacentes pueden ir a pasear de forma gratuita durante la Semana Santa. El Parque Obrero ha sido por épocas uno de los sitios de paseo más concurridos y ahora se encuentra totalmente remodelado. El Instituto Hondureño de Turismo reabrió el Parque Obrero Valle de Ángeles como lugar destino para la temporada de verano, donde un buen número de familias acudió este martes para disfrutar de espacios abiertos y pasar un día soleado al aire libre. Aquí principalmente pues se puede vivir el clima del verano, disfrutar en familia, si vienen con niños pues hay amplio espacio para que ellos puedan correr, puedan traer su bicicleta y divertirse. Tras la reapertura del Parque Obrero, construido en la década de los 70, el Instituto Hondureño de Turismo espera gran afluencia de visitantes en esta semana por su proximidad con otros municipios como el Distrito Central y por las facilidades y comodidad en sus instalaciones. Nosotros hace mucho tiempo lo visitamos, ¿verdad? Porque nos encanta. Nos encanta caminar, disfrutamos del aire libre, la piscina, el mariposario. Bueno. El problema ahorita es que estamos mirando ese. Que no hay agua en la piscina y a ver qué problemas habrá ahí. El Parque Obrero ofrece al visitante espacios abiertos para montar a caballo, pasear en bicicleta, practicar deporte o caminatas, aire fresco y lugar techado para preparar alimentos mientras los niños disfrutan del ambiente. Emprendedores también ofrecen su producto al visitante. Invitamos a la población para que vengan aquí al Parque Nacional El Obrero, que está muy bonito, un clima muy, muy agradable. Entonces vengan a pasarle en familia. En apoyo al Instituto Hondureño de Turismo, la Secretaría de Salud asignó personal para garantizar un ambiente sano y seguro y se esmeran en observar el área de baños y piscinas. Vamos a regresar mañana miércoles, viene gente de Tegucigalpa, el marco normativo, y nosotros los vamos a acompañar mañana a partir de las 8 de la mañana para darle seguimiento a las instrucciones encomendadas el día de hoy. ¿Cuánto es el precio por ingresar al Parque Obrero durante la semana de verano? Usted solo se viene y ya entra gratuitamente. Claramente en entrada solo van a tomar su revisión pertinente por cuestiones de seguridad, que claramente ya es para seguridad de todos. Y usted ingresa y aquí puede disfrutar de las instalaciones. El Parque Obrero está disponible para recibir a todos los hondureños que quieran visitarlo. Bueno, de gratis, ¿no? Pues de gratis. Y todavía hay personas que dicen, pero es que está mala la piscina. Dice. Sí. La piscina la están reparando. No terminaron de repararla, pero está en pleno proceso. Así que en las próximas semanas ya usted podrá ir a nadar a la piscina. Pero de momento, en esta semana, es gratuita la entrada al Parque El Obrero. ¿Sabes qué? Era uno de los sitios en los años 80 y 90 que más visitábamos desde la ciudad. Cuando íbamos a Bahía de Ángeles, sí, el Parque del Obrero. Es lindo, ¿cuántas claro. veces no asamos carnes en el Parque del Obrero? Así que vale la pena, está remodelado.
Las altas temperaturas en la zona norte aceleraron la llegada de muchos sanpedranos a los balnearios e incluso a las piscinas instaladas por la municipalidad en diferentes puntos de la ciudad que bien han caído en este feriado de Semana Santa ante el intenso calor que ha arreciado en días como hoy. Con temperaturas que han alcanzado los 40 grados la tarde de este martes en San Pedro Sula, a algunos no les quedó más opción que acelerar sus pasos hacia algunos balnearios y ríos de la ciudad. Me he venido a refrescar. Ahí andamos con mi familia, mi papá, mi esposa y mi hermana. ¿Qué tal la calor? Está tremendo. Está tremenda la calor. Pero bueno, así tenemos que sobrepasar estos feriados. Como anillo al dedo. Las piscinas instaladas por la alcaldía en diferentes puntos son la opción de otros para refrescarse. Además, se desarrollan diferentes actividades de verano en barrios y colonias. Tenemos más de 11 destinos con piscinas, entre ellos el Parque Central de San Pedro Sula, el Parque Central de Chamelecón, Cofradía, Zapotal y Armenta. Es un momento para convivir, para disfrutar en paz y en unidad familiar. Y ya la temperatura cerca de los 40 grados centígrados. Y el chapuzón, famoso chapuzón, se celebra en San Pedro Sula. Vienen los niños, las familias, a disfrutar al Parque Central. José llegó con su pequeña hija, ya que los niños son los que más disfrutan nadar en estas piscinas. La calor es fuerte y dice que está divertida ahí bañándose, dice. Dice que está bien, dice que no se quiere ir ahorita, dice. Sí, así es. ¿Y usted aguantando el sol? No, yo aquí mire buscando dónde sombrear, porque no crea, esta calor está... Y que no estamos en la mediodía todavía, pero... Estamos aquí, olvides, es una temperatura bárbara. Lo bueno es que cerca de donde están instaladas algunas de estas piscinas se cuenta con sitios como la Plaza Típica, donde no falte el pescadito, la sopa de caracol y otras comidas propias de la temporada. Los precios son excelentes precios. Precios cómodos, exacto. Una sopa marinera, un pescado, usted lo consigue por 150 lempiras, precio cómodo. Así que si no sale de casa, por lo menos en San Pedro Sula, hay varias opciones para darse un chapuzón y, por supuesto, consumir esos platillos con sabores de la costa. El turismo rural es otra de las ramas de la industria sin chimenea que destaca en esta época veraniega. Y los hondureños pueden experimentar rutas turísticas de tierra adentro como las que ofrece Santa Bárbara, en especial San Pedro de Zacapa, que le invita a zambullirse en las aguas cristalinas de sus ríos y cascadas, además de otras opciones de diversión familiar o en grupo. Nuestro corresponsal Edward Fernández nos lo cuenta. El departamento de Santa Bárbara, en su extensión de 28 municipios, es la capital del agua dulce y la ruta perfecta para este verano 2024. Hay que estar más preparado porque este verano pues viene más fuerte. Entonces, si viene más fuerte el verano, viene más fuerte los turistas para el bañario del cacao. Por eso nosotros, el patronato, lo hemos esforzado más para tener más seguridad también en este bañario, para atender mejor lo que es los turistas acá en el bañario del cacao. Mire, yo creo que más que todo lo que es comida, lo que es la seguridad, lo que es acá, lo que es en el bañario, nosotros pues estamos haciendo lo más posible para que el turista se vaya satisfecho de acá, de este bañario. Estamos haciendo todo el esfuerzo para tenerle todo lo que el turista requiere en este verano. Estamos listos, preparados, haciendo, afinando algunos detalles más para poder recibir a los diferentes turistas en esta Semana Mayor. Ofrecemos pues la comodidad de las familias que vengan a despejarse en Balneario Retiente en un ambiente natural, tanto pozas naturales, piscinas, rica gastronomía, fines de semana y Semana Santa, pues comida buffet. Esa es la ventaja que tiene Balneario Retiente, que el que quiere bañar en piscinas lo hace, y si quiere bañar en el río también contamos con las pozas naturales para que pueda de una buena manera disfrutar. Ubicados en la boquita Zacapa Santa Bárbara, de la carretera RN20, pues va a caminar, recorrer en su vehículo 5 minutos en calle de tierra y estamos en la comunidad de la boquita. Es correcto, es característico del balneario, pues darle un toque diferente a la gastronomía, pues invitarlos. Vamos a tener variedad para los diferentes gustos.
El río Zacapa, que está a tan solo medio kilómetro del parque central de este municipio, es el atractivo para este verano por sus pozas, su agua cálida y también cristalina. Muchos vienen a disfrutar acá, a la capital del agua dulce, a este municipio pintoresco. En eso no me estaba preparando para recibir la gente y que vengan aquí y disfruten este tiempo con el río de Zacapa. Aquí tenemos nosotros comida, baleadas, burritas, sombreros, inflables, pelotas, ganchos, bueno, lo más que podemos invertir para poder que la gente disfrute y tenga acceso a ello. Exactamente, porque este río es exclusivamente en Zacapa, porque nace y muere en Zacapa. Que este es un lugar muy sano, sin mucha violencia. De hecho, no hay nada de violencia y aquí puede venir a disfrutar un tiempo agradable y en familia. Puede ser de noche también, porque ya se están poniendo instalaciones eléctricas con luces para que la gente pueda disfrutar el agua de noche. Santa Bárbara sin duda le ofrece a usted lo que es una diversidad de opciones para que disfrute el verano 2024 desde ríos, balnearios, en su intenso territorio de 28 municipios. Usted puede pasar este verano del 2024 en diversión y con familia. Lo más es que es completamente sano. Desde Santa Bárbara, Edward Fernández, Telenoticias. La presidenta del Banco Central de Honduras, Rebeca Santos, anunció que los miembros del Gabinete Económico asistirán en Washington a las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional, donde esperan definir la primera revisión de las metas establecidas en el acuerdo, y asegura que el gobierno cumplió las exigencias esperadas para el 2023. Del 13 al 20, ahí vamos a sostener importantes reuniones con distintas dependencias del Fondo Monetario Internacional y esperamos ya definir la primera revisión que se hace con cifras al cierre del 2023. ¿Posiblemente se aprueba esta nueva revisión? Bueno, nosotros hemos cumplido. Cada revisión tiene definidas metas y las metas a diciembre del 2023 son metas cumplidas. Si Honduras aprueba esta revisión, obtendrá un desembolso de unos 118 millones de dólares para apoyo presupuestario. Por otra parte, Santos anunció que están gestionando otros 70 millones de dólares disponibles en el Banco Centroamericano de Integración Económica para aumentar las reservas internacionales. Nosotros ya solicitamos estos 100 millones de dólares. Ya también se había dado en un periodo anterior un desembolso de 50 millones y todavía tenemos una disponibilidad de 70 millones, la cual también ya estamos gestionando. Precisamente nuestro enfoque es fortalecer nuestro nivel de reservas. La funcionaria también comentó que solicitarán la ampliación de esta línea de crédito del BCE de 200 a 500 millones de dólares para otorgar las divisas que están demandando los empresarios y la población en general. En Educación Financiera te ofrecemos algunos consejos para no caer en los malos hábitos de consumo que con frecuencia se dan en esta época veraniega. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Disfruta estas vacaciones y divídelo todo a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Obviar el presupuesto sobre todas las cosas. Aunque es uno de los consejos más recurrentes cuando se trata de salud financiera, continúa siendo uno de los errores más comunes. La planeación previa siempre evita fugas de dinero. Profanar la tarjeta de crédito. Si bien varias entidades financieras por estos días han anunciado la reducción de las tasas de interés, perder el control sobre el uso de la tarjeta de crédito se convierte después en un vía crucis para las finanzas. La gula de las ofertas. Las promociones y ofertas del comercio se convierten en una tentación, por lo tanto, los gastos hormigas se constituyen en una de las mayores salidas de dinero. Al retorno de las vacaciones de verano, el lunes
1 de abril, los hondureños podrían encontrarse con un incremento en la tarifa de energía, pero si el incremento es menor al 5%, el gobierno lo absorberá, sostiene la Comisión Reguladora, y de acuerdo a los expertos, no debería haber incremento, pues la variación de precios en el mercado no ha sido brusca y se puede sostener la tarifa actual. El próximo lunes 1 de abril entran en vigencia las nuevas tarifas de energía eléctrica y no se descarta que los hondureños se encuentren con un aumento sorpresa al regreso de la Semana Santa, ya que se ha incrementado la producción de energía térmica con un precio del búnker más elevado. Tenemos una mayor participación térmica en comparación con los renovables y sin lugar a duda eso tiene un impacto en la tarifa. Por otro lado, viendo el precio de los combustibles, hemos visto de que de enero a marzo han habido pequeños incrementos en el costo del combustible y el costo del búnker ha llegado hasta 85 dólares el barril. Entonces, sin lugar a duda, las variables que tienen mayor influencia en el análisis tarifario han indicado un incremento y es muy probable que el incremento de la tarifa se dé. Sin embargo, otros expertos en el tema consideran que las variaciones en los combustibles no han sido bruscas, por lo tanto la tarifa debería mantenerse o reflejar una mínima rebaja. Creemos que con esos factores estando un poco estables, es bien posible que lo que podríamos ver es una tarifa similar a la que ya existe, o con una rebaja muy mínima, muy pequeña, que pudiera reflejarse una reducción del menos del 5%. Por su lado, el presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Virgilio Padilla, anunció que este miércoles publicarán las nuevas tarifas y en caso de registrarse un incremento menor al 5%, el gobierno lo absorberá y si es mayor a ese porcentaje, lo aplicarán de forma diferida en los próximos trimestres del año. Así que es muy probable que el Estado, el gobierno de Libre, absorba cualquier impacto que pudiera dañar, perjudicar o debilitar la economía nacional. Tras reunirse con el vicecanciller de ese país, para este analista la vergüenza internacional que se sufrió la semana anterior no fue suficiente para aprender la lección, pues Honduras sigue enfocado en imponer su ideología al resto de países que aglutina las CELAC y hasta el mismo SICA. Y esa imposición es lo que nos debe hacer entender que nos deja mal parados como país en la imagen como tal, de que no estamos respetando la opinión ni la ideología de todos los países como ser en organismos que deben de ser decisiones colegiadas. Más de una decena de naciones se desmarcaron de algunas posiciones de la presidenta Castro sobre la guerra en Gaza, la mala interpretación de la solución al conflicto en Haití, la felicitación a Vladimir Putin por su reelección, y hasta obligaron a una reunión de los coordinadores nacionales donde se le exigió que de ahora en adelante separe sus posturas como presidenta del país y de la CELAC. Y resulta urgente que prime la construcción de acuerdos, pues está comprometiendo estados en temas que no se les ha consultado, señala este político liberal. Se traslada esa animosidad del ambiente interno, de la política interna, de confrontación, de lucha ideológica al ámbito internacional y son dos cosas distintas. Incluso aquí se deberían de bajar esos ánimos, pero en el ámbito internacional usted no puede ir a comprometer, insisto, a estados que no les ha hecho la consulta, es decir, de manera inconsulta, porque eso va a generar conflicto, eso va a generar confrontación. Eso va a generar incluso que las relaciones se deterioren. La eventual incursión de Rusia en la región se ve cuesta arriba. No obstante, Honduras ya estaría sumando puntos a su favor con la potencia mundial, coinciden los consultados. Para el dirigente liberal Eduardo Martel resulta inexplicable que las negociaciones que giran en torno a un eventual convenio entre Honduras y Naciones Unidas para establecer la CICI se declararan en reserva a través de un decreto ejecutivo PCM en el cual el gobierno ordena mantener en secretividad la información relacionada con instrumentos, acuerdos e incluso tratados que se pacten con otros países u organismos. Es un mal mensaje que se manda. El país no puede avanzar en niveles de corrupción y e impunidad como los que tenemos. ¿Cómo se puede avanzar y lograr desarrollo? Con transparencia, poniendo sobre la carta todo lo que hace el gobierno. No se debe de ocultar absolutamente nada, salvo temas de seguridad nacional. No obstante, el canciller Enrique Reina afirmó que en el caso de la CICI, la misma ONU fue la que pidió esa reserva en el proceso de negociación. Una vez acordado y firmado, se hará público, sentenció.
La designación del secretario privado Héctor Zelaya, hijo de la actual pareja presidencial, como el responsable de manejar lo relacionado con la construcción del ferrocarril interoceánico ha generado suspicacias en diversos sectores por algunas razones. La primera, por presentar un claro conflicto de interés. La segunda, la discrecionalidad con que hará compras directas y designará personal sin pasar por filtros o licitaciones que manda la ley. Y la tercera, se relaciona con la urgencia presidencial, una prisa que no tiene sentido más allá de la factibilidad o no de ese megaproyecto, sostienen los actores consultados. El más fresco decreto ejecutivo que crea la Comisión Nacional del Ferrocarril Interoceánico entra por la puerta de atrás al nombrar al secretario privado e hijo de la pareja presidencial Héctor Zelaya como presidente de la misma. Un claro conflicto de intereses para muchos que ven con sorpresa y preocupación la facultad expresa en el PCM para hacer compras directas. Se ha manifestado a través de un PCM que se pueden hacer compras directas dada la emergencia de este proyecto, lo cual nos parece no adecuado, ya que ni siquiera el estudio de factibilidad o los planos correspondientes están establecidos. Y esa es la pregunta, ¿dónde está la urgencia o la emergencia de este megaproyecto para pasarle por encima a los procesos de licitación? Pues de llegar a concretarse esta iniciativa que por ahora no deja de ser un sueño, una sola persona, o sea, el presidente de la CONFI, tendrá la exclusiva facultad de nombrar personal sin pasar por filtros, contratar empresas, conformar equipos y hacer compras directas en una mega inversión que fácilmente podría costar 30 mil millones de dólares. El tema de las compras directas es un tema que solo se justifica cuando hay una emergencia, una urgencia. Esta no es una emergencia ni una urgencia. Es un proyecto de más de 30 mil millones de dólares. Curiosamente, en 1890 Inglaterra desembolsó 36 millones de libras esterlinas para construir este mismo ferrocarril interoceánico. Dinero que terminó en bolsillos ajenos, pues en aquel momento pesaron malos intereses personales, partidarios y mezquinos de quienes movían a gusto y antojo los hilos del país. Y el temor es que esa historia se vuelva a repetir. ¿Sabe cuál fue el conflicto? ¿Por qué no lo lograron armar? Porque unos decían que era por una zona, otros por otra zona, otros con otro objetivo, otros con otro objetivo. Se pasearon el proyecto y se clavaron el dinero. Este tipo de proyectos son muy complicados para que lo vean de esa forma. Llama la atención que a Tito Livio Sierra, padre del primer y único proyecto serio del ferrocarril interoceánico en Honduras, no lo llamaron ni consultaron para aprobar el PCM y de un plumazo nombraron al novel hijo de la pareja presidencial como presidente de la CONFI. Habrá que preguntarse también en manos de quién va a quedar, porque con todo el respeto, el hijo de la presidenta no tiene capacidad gerencial, yo no le conozco título, no sé si es profesional, y además de eso se vislumbra ahí la posibilidad de un acto de corrupción. El proyecto del ferrocarril interoceánico que uniría el Pacífico con el Atlántico es una iniciativa en pañales en el país y desde ya se encienden las alarmas por los pasos vacilantes y casi en falso que empiezan a dar sobre este tema en el actual gobierno. Desde su infancia en Santa María del Real, Celeste Molina ha demostrado ser un prodigio en el arte. Desde sus días en el kinder mostraba una pasión desbordante por la pintura, creando con papel y lápiz retratos de su familia y la naturaleza, especialmente centrados en dibujos minimalistas. Este amor por el arte fue creciendo con el apoyo inquebrantable de su madre, quien ha sido su principal impulsora y motivadora en su camino hacia el éxito artístico. Mire, yo desde que era muy pequeña me ha gustado mucho lo que es pintar, me llama mucha atención los colores y toda la naturaleza, y eso es lo que he venido plasmando desde pequeña en mis cuadros. Desde que estaba en el kinder, siempre pintaba, claro, eran dibujos minimalistas, pero poco a poco uno va perfeccionando lo que son las técnicas. Hoy convertida en una joven artística consumada, Celeste Molina deslumbra a su comunidad con su talento innato, armada con un lienzo y materiales acrílicos, da vida a paisajes llenos de color que capturan la esencia de Olancho, su capacidad para plasmar a mano alzada la diversidad cromática de la naturaleza. La ha convertido en un verdadero tesoro para los habitantes de la región. Siempre he dicho que el arte es aquello que uno puede expresarlo a través de sentimientos. Inspirada por la riqueza natural que le rodea,
Celeste Molina ha dejado una huella indeleble en el mundo del arte local, desde sus primeros dibujos de personas, animales y paisajes, hasta sus obras más recientes. Su arte sigue siendo una fuente de admiración y fascinación para todos aquellos que tienen el privilegio de contemplarlo. Mi lema es que pintar algo que a la persona le guste y asimismo sentirla a ser especial. Celeste continuará enriqueciendo el panorama artístico en el departamento de Olancho con su creatividad y pasión. Alex Ordóñez, Telenoticias. Hola, ¿qué tal? Esperamos que estén pasando de lo grande en estas vacaciones de verano. Inicio presentándoles estas imágenes porque en China no lo están pasando de lo grande. Aquí están enfrentando pues vientos huracanados. Hay estaciones meteorológicas que han registrado hasta 235 kilómetros por hora la velocidad de los vientos y ahí tenemos estragos que está realizando justamente o están ocasionando estos vientos huracanados en China. Mientras, sobre nuestro territorio, estamos tras la pista de este frente frío que ya se encuentra en el centro del Golfo de México, con movimiento hacia el territorio hondureño. En la madrugada de este jueves, este sistema frontal estará cruzando la península de Yucatán y ya depositando precipitación, agua, sobre nuestro litoral Caribe y extendiéndose a zonas del occidente. De forma gradual, el fenómeno irá invadiendo el territorio hondureño, pero no será para esta jornada de miércoles, que esperamos temperaturas siempre muy elevadas en el sector de Yohoa de 43 grados, similares en el departamento de Yoro, 43 grados Celsius, ardiendo toda esta zona, en Sabá, en Tocoa, Zonaguera, 41 grados Celsius, también temperaturas elevadas en áreas de El Porvenir, en los departamentos o en el norte de los municipios del departamento de Francisco Morazán, temperatura elevada también sobre San Pedro Sula, Choloma, Potreríos, todos estos sectores bien calientitos, y en Juticalpa, en Dulcenombre, Culmí, Catacamas, a 41 grados Celsius, también extendiéndose hacia Manto. En sectores del sur, las temperaturas estarán entre 36 y sensaciones térmicas mayores, lo mismo aquí en el área central, con temperaturas similares a la zona sur. ¿Qué les parece? Y bueno, vamos a ver la siguiente imagen porque el índice ultravioleta ya no puede estar más arriba. Excesivamente elevado al extremo. Por favor, hidrátese mucho, protéjase la piel. Hay que evitar algún golpe de calor porque hay personas que pueden justamente morir por estas altas temperaturas. Como muriendo está nuestra flora y fauna. Estas son las imágenes que nos reporta la NASA en las últimas 24 horas sobre el territorio hondureño y el resto de Centroamérica. Y me despido con las imágenes justamente de cómo ingresará el frente frío en la madrugada de este jueves sobre el territorio hondureño, sobre la costa norte. Aquí está otra imagen. Ustedes pueden ver en estos colores cómo el fenómeno comienza pues, a atrapar buena parte del territorio y dejando condiciones inestables. A cuidarse mucho. Simples creemos como televidentes, sino como noticia. Que la pasen bien. Bueno, cerramos nuestra emisión estelar de hoy martes. Renato, nuestra última emisión de esta Semana Santa. Así es. Porque hay una programación especial. Sí, María Carey. Está en modo verano escuchando a María Carey. Que estén bien todos.